Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Fijaos, porque esta marca es muy buena. Tiene aquí una greca y por eso podéis distinguirlo de otros rollos que son muy, muy similares, ¿eh? Esto está plastificado todavía, pero bueno, vamos aquí a seguir tirando. También vamos a usar dos abalorios. Esto es cristal austriaco. Fijaos la cantidad de caras que tiene, de cortes. Por eso brilla mucho. De 8 milímetros, dos abalorios, y estos dos de 6. Esto no lo vamos a usar. Estamos viendo el color. Y dos ganchos. Vamos a hacer, obviamente, unos pendientes. Voy a apartar aquí el material y vamos a comenzar. Bueno, podemos cortar aquí, por ejemplo, 15 centímetros estaría bien. No queremos que nos sobre mucho ni tampoco poco. 15 centímetros, cortamos dos tramos iguales. Aproximadamente, no tiene por qué ser exacto. Y apartamos estos ganchos. Deciros que son antialérgicos y que están realizados a mano. Podéis ver un vídeo de cómo realizar los ganchos precisamente en este canal. Lista de reproducción, álbum, varios. Vamos a estirar un poquito el alambre. 0,8 está muy bien para hacer la mayoría de los trabajos, ¿eh? Está bastante bien, pero por ejemplo depende también del alambre que tengáis, porque yo he observado que siendo el mismo tipo de alambre y el mismo material, algunas marcas son diferentes. Algunas marcas son diferentes en la dureza del mismo. Bueno, pues vamos a comenzar aquí. Fijaos, primero vamos a medir aquí. Bueno, aquí ya vemos que está bien. Vale. Vamos a hacer aquí una marquita para tener una medida aproximada. ¿Cómo vamos a saber la medida aproximada? Pues mire, vamos aquí a colocar el abalorio. Uno de los abalorios. Mira, a ver si puedo. Vale. El otro. Y vemos que aquí nos sobra. Nos sobra bastante para el engarce y igualmente para enrollar. Pues está bien. Podemos utilizar el doble de la medida de lo que nos ocupa el abalorio. Más un poquito más por si acaso, porque aquí vamos a hacer una espiral. Espiral, lo que llamamos espiral continua, significa que parte del mismo alambre y que continúa. Vamos a doblar aquí. Fijaos, vamos a hacer lo mismo con los dos para que no tengáis dificultades con esto. Es muy importante en estos momentos, lo repito y diréis que soy un poco pesada, os lo puedo demostrar si queréis, realizar manualidades en este momento es muy muy importante, obviamente sin olvidar estar informados y tener la información sobre las nuevas normas y demás que hay en su país. Pero es muy importante en este momento realizar manualidades, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que no se desanimen y realícenla. Y aquí ya vamos a comenzar la espiral. Si por casualidad no podemos sujetarla porque el alambre es más grueso o por cualquier otra cosa, pues nos ayudamos de un alicate. Si no, pues sujetando con los dedos.
Ahora el tamaño de la espiral depende de el gusto de cada uno. Hay una cosa que, bueno, eso pasa con todos los conjuntos de alicates y demás. Yo, por ejemplo, en mi caso es que estoy grabando, igual a ustedes no les sucede porque a mí no me ha sucedido nunca. El hecho de que los alicates sean exactamente los cabos del mismo color hace que se confunda uno al cogerlo, ¿eh? Por lo menos en mi caso, que soy bastante despistada, eso me ocurre con frecuencia. Vamos a ir viendo el tamaño de la espiral y demás. ¿Vemos? ¿De acuerdo? Aquí vamos a doblar la parte que sale del centro un poco hacia el exterior. La idea es que tengamos una vuelta completa. Y yo voy a dar una vuelta más. Una vuelta más. En total, lo que estoy dando son 4 vueltas. Bueno, aquí podemos dar una vuelta para dejarlo más fijo. En realidad no es necesario, pero bueno, yo lo voy a hacer porque me interesa que ustedes, ya no la terminación, sino que la estructura de vuestras piezas no se desmonten, que sean fuertes. Y aquí igual, damos una vueltecita, que eso no se tarda nada. Y ya podemos meter aquí en su sitio los abalorios, en un cabo y en el otro. A ver si encontramos aquí otro en la cajita, porque este parece que no entra muy bien. Bueno, lo que no me pase a mí, bueno, me he encontrado una bola directamente sin taladro. Vamos a sustituirla por otro color de la misma gama. Eso no va a importar. A mí realmente me gusta mucho utilizar colores diferentes de la misma gama, simplemente es porque tenía el color igual, y eso ya de por sí era extraño, ¿verdad?, que tuviera el mismo color y el mismo tamaño. Vamos a enrollar aquí hacia un ladito y vamos a dar una vuelta. Y con el otro lo mismo. Y este alicate va muy bien, ¿eh? Pasa que está uno acostumbrado a hacerlo todo con el negro. Pero vamos, que si me lo quitan, sigo haciendo, ¿eh? No tengo pega alguna en ello. Son costumbres tontas más bien, ¿no? Y ahora colocamos aquí el otro abalorio. Pues mira, queda muy bonito el contraste de los dos colores. A mí en mi caso me gusta, ¿no? También depende de cómo sea cada uno. Hay gente que le gusta todo del mismo color. Y otros mezclan colores, pues, muy atrevidamente, ¿no? Me podéis dejar en comentarios qué os pasa con los cabujones, porque yo tengo muchos vídeos de cabujones y son muy muy vistos realmente, ¿eh? Pero eso sucede con el tiempo y cuando suelen ser populares en Pinterest. Pero ¿y a vosotros? ¿Os pasa algo con los cabujones?
Me pregunto yo si os ocurre algo, porque parece que teméis a las piedras sin taladro y sin ranura, y no encuentro el motivo por el que esto sucede, Bueno, yo voy a dar aquí tres vueltas o cuatro. No encuentro ese motivo, no sé qué pasa exactamente. Y con el otro voy a hacer lo mismo. Si me lo podéis explicar, si es que no lo habéis hecho nunca, si es que no tenéis, si os interesaría más, por ejemplo, piedras irregulares o otro tipo de cabujones que no fueran alargados o redondeados, pues no sé, es solo por curiosidad, ¿no? Porque yo lo que intento es ayudaros. Esta vuelta se la voy a quitar porque me parece excesiva ahora que la veo así. Me gustaría ayudaros del mejor modo posible y siempre contando con la mayoría. Y saber eso pues me ayudaría bastante, porque sé por vosotros mismos que tenéis en casa muchos cabujones muy bonitos y que no hacéis nada con ellos, y me parece realmente una lástima, porque para mí es una de las piezas más bonitas que existe en la joyería, en la bisutería artesanal en general, incluso usándolo para el cuero, ¿no? Para usarlo con la piel. Vamos aquí a cerrar un poco. Vale. Bueno, esto no tiene por qué ser así, ¿no? No tenéis por qué hacer esta espiral tan pequeñita, es un capricho mío. Vamos a ir aquí cerrando. Bueno, ya tenemos aquí nuestra pequeña espiral que ha quedado muy justita, como veis. Pero bueno, a mí me gusta, me parece bonita. Y lo único que nos queda es realizar un engarce para colocarle el ganchito. El ganchito que está realizado a mano con material antialérgico. Es por eso que se suelen realizar a mano muchas veces, ¿verdad? Ya sea porque uno no encuentra el color o porque prefiere que sea antialérgico. Tenemos uno de los pendientes terminado. Vamos a acabar el otro. Pues eso, contadme lo de los bugones, qué es lo que os pasa. Por favor. Porque muchos que no son del canal vienen a buscarlo al canal. Luego algo tienen que gustan, ¿no? Algo tienen, pero no. ¿Cuál es el motivo por el cual no lo utilizáis? Y no me digáis que no tenéis, porque eso es. Se puede usar, como yo he usado en otras ocasiones, para que veáis que no todo es comprar caro y comprar piedras de pecera, que son muy buenas y muy bonitas. La mayoría son de cristal reciclado, a mí me gustan mucho y yo siempre las he utilizado. Lo mismo los cabujones que las canicas, porque era lo primero que tenía a la mano, ¿no?
Luego ya pues una tenía pues revistas de animalitos, de esto, de cosas de cría, ¿no? Estaba los primeros teléfonos móviles, luego ya los animalitos se colocaban en, tenían un huequito para meterle una cuerdecita y colocar el móvil en el móvil, que era un muñequito realizado con abalorios. Por ahí tengo yo una tortuguita y no sé si algo más, una araña, no sé, sí, un escarabajo. Podéis encontrarlo en pendientes y en colgantes. Bueno, y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. En este caso, son unos pendientes asimétricos. Bien podrían ser simétricos fijándonos que enrolle la espiral al contrario. Iría bordeando uno de los laterales. A mí me gusta mucho esta forma y así los he realizado. Espero que lo mejoren. No olviden dar like, suscribirse, activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Desplieguen el menú personalizado todas. Muchas gracias por estar. Un abrazo y hasta otra.